Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del servicio informativo de TV COP, día martes 2 de noviembre. Aquí estamos como todos los días a través de la pantalla del 13 y también a través de la plataforma de YouTube TV COP Zapala para compartir con ustedes las noticias de nuestra ciudad. Y te cuento que hoy martes tenemos aquí en la ciudad del cielo con algunas nubes, la temperatura máxima es de 26 grados, la mínima 17 grados centígrados, viento de 34 kilómetros en la hora, ráfagas de 42 kilómetros del sector oeste, presión en hectopascales 1010, y la verdad que para mañana les tengo malas noticias. Según la autoridad interjurisdiccional de Cuenca, nos dice que para mañana hay ráfagas de más de 80 kilómetros en la hora, así que lamento informárselos. Ojalá roguemos que pase por un costadito, que nos deje a los zapalinos disfrutar un poco más de este clima de primavera, pero bueno, ustedes saben que el tiempo es así, el clima es así. La naturaleza últimamente nos sorprende día a día, así que no podemos esperar ni que vamos a tener un mes de calor, ni un mes frío, nada, es totalmente inestable. Pero bueno, aquí estamos nosotros con el compromiso de siempre para informarte. Te contamos que ayer algunas instituciones se reunieron para trabajar en un dispositivo de atención a varones. Esto tiene que ver con abordar las problemáticas de violencia de los varones hacia las mujeres y tratar digamos de que esto, el desaprendizaje, digamos, de las conductas violentas adquiridas. Así que es un dispositivo muy importante. El objetivo también es traer una sede aquí a la ciudad de Zapala. Así como hablamos de la violencia hacia la mujer, también hay violencia hacia los hombres. Así que un poco tiene que ver con esto, de tratar o abordar la problemática de violencia de los hombres hacia la mujer, pero sabemos también que hay hombres que sufren violencia. Entonces, de las dos formas, tratar de ayudar también al género masculino. Vamos a escuchar lo que decían. De masculinidades, venimos laburando hace bastante tiempo y laburamos en conjunto con el dispositivo de atención a varones, y nosotros hacemos prevención, venimos laburando diferentes estrategias, en diferentes franjas etarias, venimos laburando con municipios, con instituciones escolares, con organizaciones de la sociedad civil, en diferentes estrategias que son trabajar con los varones en la prevención, empezar a repensar estos modelos de crianza, empezar a visibilizar cuál es la problemática, cómo nos atraviesa, el lugar que tomamos los varones y cómo somos parte y cómo el grado de responsabilidad que tenemos frente a esto que está sucediendo, sin pensar que nosotros somos esos varones que ejercemos, que eso es lo que por ahí se instala en la sociedad, pero venimos laburando visibilizando estas conductas, estos vínculos de violencia que realmente nos atraviesan, y la idea la venimos trabajando en diferentes espacios, con diferentes franjas etarias, con los colegios, ahora con la pandemia volviendo a la presencialidad, y trabajando con diferentes grupos de varones. Ahora justo estamos haciendo un trabajo bastante interesante, que es con el municipio de Plotier. Estamos trabajando la idea es terminar de trabajar con todos los varones que son parte del municipio de Plotier, en esta sensibilización con respecto a esta construcción de las masculinidades, y empezar a visibilizar y a romper un montón de situaciones que están preinstaladas de preconceptos, de mitos, de lo que realmente viene a pregonar el feminismo, y un montón de otras situaciones con respecto a las violencias, ¿no? Esto es lo que decías vos, de las violencias visibles, de empezar a pensar que esas violencias están sostenidas por un montón de conductas que representamos constantemente, cotidianamente, que se invisibilizan, se naturalizan, y la idea de estos espacios de sensibilización, que a veces es poco tiempo, pocas intervenciones, pero lo que se hace es empezar a revisar ese modelo de crianza y empezar a asociar con estas violencias que parecen que están sumamente lejanas a nosotros, pero que de alguna otra forma la sostenemos con comentarios, con chistes, con un montón de situaciones. Y obviamente que siempre predispuestos a la articulación con otros municipios. Estuvimos hablando con Ali, surgió esta posibilidad de laburar en conjunto, y eso es un poco también lo que nos habilita a nosotros a llegar a diferentes espacios. Ale nos tiró una dirección provincial que no, 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 se perdonó, es una dirección general, entonces a veces nos cuesta llegar por los recursos, pero lo intentamos con estas articulaciones
y empezar a trabajar en conjunto con otros espacios que están como el dispositivo de atención a varones, donde de alguna forma vamos como haciendo ese recorrido de prevención y después de asistencia. Así que ese es un poco el pantallazo de lo que nosotros venimos trabajando desde la dirección, y tratando de instalar y ofrecer el recurso también para trabajarlo en diferentes municipios o localidades. No hay novedades, o sea, no hay novedades respecto de lo que es la atención a varones. Lo que, en todo caso, digamos, sí aparecen, son cuestiones que tienen que ver con demandas concretas, con empezar a encontrar respuestas a cierta ausencia de la política pública en materia de un plan provincial que atienda a las situaciones de violencia en particular, ¿no? Algo que no desconocemos, que desde hace muchísimos años Zapala es una de las pocas ciudades que cuenta con un equipo que tiene un peso a nivel de reconocimiento institucional que quizás acá en la localidad no se note tanto, pero quienes venimos trabajando en otros organismos, yo vengo de haber trabajado en salud, Zapala es referencia. Sin embargo, lo que no hemos podido lograr es que Zapala recupere ese prestigio que tuvo o recupere en términos de recursos materiales y recursos humanos, condiciones de posibilidad para promover otras instancias, ¿no? Es algo que lo hemos hablado un montón de veces desde el año 2016, que se creó la Dirección de Masculinidades y que vinimos a Zapala en varias oportunidades. Siempre estuvo dando vuelta la idea de poder generar un dispositivo que atienda a los varones, en principio, digamos, porque poner un dispositivo de atención a varones es empezar a restaurar algo de esa ley que no está presente en estos varones, ¿no? Es ofrecer, digamos, un límite, es ofrecer un espacio de contención a ese varón que cotidianamente ejerce violencia en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la familia, generando consecuencias terribles para las mujeres, para los niños, las niñas, otras poblaciones que suelen habitar los grupos familiares. Y sin embargo, en esto quizás, digamos, algo que decíamos al principio, ¿no? Muchas veces necesitamos que aparezca algo que ejerza presión. En el caso de Villa La Angostura fue el femicidio de Guadalupe en manos de Bautista Quintriqueo, ¿no? En esto nunca hay que olvidarnos de nombrar a quienes han sido los femicidas. Recordamos mucho a las mujeres, pero nos olvidamos rápidamente de los varones que ejercen estas violencias. En el caso de Las Ovejas, Muñoz, ¿no? También, fíjense que a nivel histórico uno puede ir viendo que la política pública se va moviendo también en función de estos hitos, ¿no? Cuando ocurrió el doble femicidio de Las Ovejas, se aprobó por decreto la creación del dispositivo de atención a varones. Luego del femicidio de Guadalupe, pudimos tener un nuevo equipo que trabaje con varones en Villa La Angostura, más allá del equipo que ya tenía salud. Digo, es difícil, ¿no?, creer que muchas de estas cuestiones surjan al calor de las demandas populares o de las demandas sociales, ¿no? No estoy diciendo con esto que se requiera de que ocurra un femicidio para que haya una respuesta. Sí, lo que se pone en evidencia es que si esto no es dicho, si esto no es expresado, si no es planteado en términos contundentes, vamos postergando, ¿no? Y en esto uno hace una cuenta que es muy sencilla y que tiene que ver con cuánto recurso el Estado cuenta para afrontar las consecuencias que provoca la violencia machista, la violencia sexista, la violencia de los varones en todos los ámbitos. ¿Cuántos recursos se gasta para administrar estrategias en las consecuencias? Pero qué poco recurso se pone en focalizar efectivamente en el problema, que el problema de las violencias
no está puesto en las mujeres que son malas, en las mujeres que son agresivas, en las mujeres que ejercen las violencias, sino justamente en los varones, esto que señalaba Nico, ¿no? En estos comportamientos que están naturalizados y que están aceptados socialmente y que son necesarios, que es necesario tener herramientas para deconstruirlas, para ponerlas en tensión, para desnaturalizarlas y sí promover un cambio radical en cómo nos presentamos. Por eso, en esto de esta venida con Nicolás, implica esto, ¿no? Como pensar, digamos, una política federal que no necesariamente... A ver, en esto Marcia también lo sabe un montón de compañeros, compañeras con las que tenemos vínculos en Zapala. El plan quinquenal, que fue aprobado en el 2019, contempla que Zapala tenga una sede del dispositivo de atención a varones desde el 2019. El dispositivo de atención a varones, por otro lado, lo que ha hecho es generar, en el marco de lo que es presupuesto orientado a resultado, con los compromisos que tiene la provincia con respecto a lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, sobre todo, digamos, con la política pública en torno a la disminución de los ejercicios de violencia, la eliminación y erradicación de los ejercicios de violencia. Con todos esos compromisos hay un plan presentado, hay un proyecto de descentralización del dispositivo de atención a varones que está en manos del ministro y ha estado en manos del gobernador en alguna oportunidad. Además de una ley provincial que fue presentada a fines del año 2019 y que todavía está sin ver la luz, digamos que es una ley que plantea la provincialización del dispositivo de atención a varones, entendiendo que más allá del esfuerzo que realiza el sistema público de salud teniendo dispositivos en 9 localidades, es importante que la atención a varones también, digamos, aparezca como una atención integral y que pueda encontrarnos desde otras instancias, ¿no? Por eso que el Ministerio de Ciudadanía propone en alguna instancia convertirse en ese eje que de alguna manera pueda tener una directriz sobre lo que es atender a varones, cómo medir el impacto, ¿no? En esto es sumamente importante si uno va a trabajar con varones o con cualquier población, saber si el dinero que está invirtiendo es un dinero que da respuesta a la demanda de las mujeres en este caso, ¿no? Entonces, ofrecer evaluaciones sobre la eficacia, evaluaciones sobre el impacto que tiene en la vida de las personas la intervención del Estado es necesario. Digamos, no podemos tener equipos que actúen de manera independiente, autónoma, sin un eje rector en términos técnicos. Por eso es tan importante, digamos, construir un plan provincial de violencias, de atención integral a las violencias, donde nos encuentre a todas las áreas del Estado, pero corriendo un mismo camino, ¿no? O sea, si todos trabajamos desde el mismo paradigma, desde el marco, del mismo marco teórico, y apuntamos hacia un mismo horizonte, es factible poder medir ese impacto. Obviamente esto, digamos, no es lo mismo Neuquén que Zapala o Las Ovejas, claramente. Por eso cada dispositivo tiene que estar ajustado a ese territorio. Pero bueno, soy de hablar mucho, perdón. Pero va por ese lado, digamos. Hoy venimos con Nico pensando en esto que nos convidaba Alejandra, para pensarlo juntos, digamos, porque más allá de que nosotros hayamos presentado la propuesta de descentralización, que tengamos presentado un proyecto de ley, si esto no cuenta, digamos, con una demanda por parte de la propia comunidad, de parte de sus organismos, de parte de las organizaciones sociales, o en todo caso, digamos, del mismo intendente o de las áreas de la municipalidad que trabajan en la materia, los tiempos son mayores, digamos, ¿no? En algún momento lo hablé con una de las juezas de acá
que llamó preocupada por el tema de no tener a dónde derivar, bueno, era eso, digamos, necesitamos también que haya una organización social o un consenso social que diga, bueno, hasta acá, o sea, no puede esa pala no tener un espacio donde mandar a los varones que ejercen violencia, porque si no seguimos atendiendo atrás, ¿no? En esto de ir corriendo tras las consecuencias y la devastación que van dejando un montón de varones, no podemos esperar a que ocurra un femicidio en Zapala, digamos, ni en Zapala ni en ni ninguna de las zonas de la provincia. Bueno, tenemos que pensar, digamos, que tenemos que llegar antes, y en eso llegar antes implica también, digamos, establecer una política donde nos fundemos sobre consensos sociales que rechacen la violencia. Si estamos adormecidos, adormecidas, probablemente ese discurso llegue, digamos, también a la política pública y siempre nos tenga detrás, nunca adelante, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta esta posibilidad hoy de volver a encontrarnos y de poder generar espacios de presencialidad y de vernos las caras más allá de una pantalla, como hemos venido sosteniendo durante este año largo y medio, queremos retomar esto que vos decías, que si alguna vez Zapala fue reconocido por las acciones que llevaba a cabo en cuestiones de promoción y prevención, en cuestiones de redes de trabajo, que trabajan en una misma línea de trabajo, con una mirada puesta en la prevención y en la promoción de derechos, me parece que no es tarde, que habernos encontrado hoy, y seamos pocos, seamos muchos, lo importante es que quienes hoy asistimos a este encuentro, evidentemente tenemos esta necesidad como zapalinos o como representantes de instituciones de esta ciudad, de poder pensar en contar con aquellos dispositivos, sumando una herramienta más a toda esta red de instituciones que debe abordar las temáticas de violencia. Así que yo les agradezco en nombre del Intendente también que hoy se hayan hecho presentes, que pisen el territorio zapalino para poder trabajar con quienes hoy estamos aquí. Ojalá de este encuentro salgan ideas y construcciones de manera de poder contar en un muy largo plazo con un dispositivo de varones en la ciudad, y si no fuese así, poder encontrar juntos la manera de poder trabajarlo a nivel provincial, pero cuando las instituciones se unen y las propuestas, digamos, las construcciones son colectivas y compartidas, me parece que podemos sacar algo muy rico de todo esto. Así es que bienvenidos y muchas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido hoy. La verdad que me parece un dispositivo importantísimo. Siempre que hablamos de violencia hacia la mujer, pero en realidad debemos hablar de la no violencia en todos los aspectos y para ambos géneros. Así que un dispositivo que ojalá pronto también pueda tener su sede aquí. Y esto de por ahí la vergüenza que sienten quizás algunos hombres en denunciar la violencia, bueno, que de a poco también se vaya perdiendo y que sea un derecho de los hombres poder reclamar, porque sabemos que quizás son menos los casos, pero los hay, y nadie debe sufrir violencia de ninguno de los dos lados, y obviamente seguimos luchando siempre las mujeres por la no violencia del hombre hacia nosotras. Así que esto también sea un derecho para todos, porque la verdad que no es bueno sufrir violencia y nadie debe padecer esto. Así que ojalá que sea un dispositivo que pronto se pueda trabajar más ampliamente aquí en nuestra ciudad. Nos vamos a una pausa, venimos enseguida con más información.
Se informa a nuestros asociados usuarios que EPEN programó tareas de mantenimiento en la línea de 132 kV Utralcoza-Pala el domingo 7 de noviembre del 2021 en horario de 6 a 12 horas. Por este motivo se verá afectado el suministro eléctrico de todos los consumos asociados a las estaciones transformadoras de 132 kV Zapala y Las Lajas. Prensa Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Thank you.